¿Dónde andas? ¿Tú mi casa? ¿Tú dónde andas? Pues yo estoy aquí en el barrio. Necesito una de las entradicas yo. ¡Culo! ¿Cuántas tienes tú, hola? ¿Ninguna? ¿Has pedido todas? Yo sí, claro. Bueno, creo te digo. Creo que me quedan 7 solo. Joder, estamos jodidos, ¿eh? Estamos a ver cuántos jodidos. Estamos de barrio. Si quieres salimos ahora y después de la tormenta hacemos anuncio por el Dacha. Claro, he estado mirando el local, está bastante bien. ¿Está bastante bien? ¿Has probado entrar con la entrada? He probado entrar con la entrada cuando la tenía antes, pero es que ahora surgió un problema. Hay unos polis que se quieren también pasar por ahí. Y creo que va a ser lo mejor, porque tengo yo negocios para ellos. Me he asegurado, tú no te preocupes. Poli, yo solo tengo 7. No, eso ya le he dado yo las que tenía, por eso me he quedado sin ninguna. Poli. Aunque me habían pedido ellos una más, no sé lo que podemos hacer. Uy, tampoco. Otra persona también me ha pedido una más. Todo el mundo quiere la entrada, hola. Esto claro, es un éxito, ahora todo el mundo polila. Quiere. Habrá que ampliarlo más adelante. Pero bueno, también te digo que yo no tengo, que yo necesito una seguro, ¿sabes? Tengo que hacer el speed del club de la lucha. Poli, yo puedo intentar darte una para cada uno de palio que falta. Y luego si tengo de sobra te doy, ¿vale? Venga, vale. ¡Poli! ¡Es la barba, cabrón! Sí ha crecido, la verdad. Tengo que quitar. ¿Y dónde tú has andado, papi? Cositas de negocio. Luli. Ya. Dímelo, papi. ¿Tú tienes ticket? ¿Ticket para el casino? No. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer la bola a las 10? No, papi, nadie. Ah, lo de la pelea. Efectivamente. ¿Y tú tienes ticket? No tengo, papi. No tengo ticket para la pelea. ¿Cómo te doy? Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Solo puedes entrar si tienes ticket. Ah, vale, perfecto. Mira, papi, te cuento lo que acabo de ver. Yo fui a dejar a Lars a una bodega. Luego Polilla me dijo que le habían pegado a Lars. Y luego de repente yo vi al hijo de puta de Kiko saliendo volando de esa bodega. ¿Tú crees que el Kiko ha lastimado a Lars? ¡Claro! Porque ese hijo de puta lastima a los criminales. Y bueno, nosotros no es que seamos criminales, pero ya tú sabes a lo que nos dedicamos. Entonces, a mí se me hace que el Kiko, hijo de puta. Escucha, este es el barrio. Sí. Tengo listo. Perfecto, voy para allá. Yo quiero un ticket. ¿Para qué? ¿Para el banco? ¿Te gusta la pelea? ¿La pelea de qué? La pelea de puño. Por supuesto que sí. ¿A quién hay que pegarle? Tú no puedes pegar a nadie. ¿Cómo que no? Búscame un viejo que lo mato. Puede, si quiere pelear, puede pelear, pero ten cuidado por tu salud. Vale, ya lo tengo. Muchas solo gracias. Solo quien tenga ese ticket puede entrar. Vale, muchas gracias. A ver si yo puedo pelear. ¡Pula, Lulito! Hola, hermoso. ¿Cómo estás, pendejo? Todo bien aquí, tranquilito, en Valio. Una preguntita. ¿Usted sabe de un evento que hay ahora, de un boxeo o algo así? Oh, ¿cómo sabe eso tú? ¿Ha visto? ¿Cómo sabe? Quiero ir. La empresola de los tickets está echando humo. Porque ahora del evento todo el mundo quiere participar y esto iba a ser cosa chiquitita. Yo déjame. Quiero participar, pero a mí me da igual pegarle a hombres o mujeres, la verdad. Eso perfecto. Vente para la palio de clubes. Vale. Yo intento dar tickets para ti. Vale, genial. Y si quiero llevar a una amiga que estoy intentando ahí a pico y pala conquistar, ¿me deja? Oh, vale. ¿A tú eres lesbiana? A mí me gustan las dos cosas. ¡Cómodo! Soy un poco heterocuriosa, señor. ¡Heterocuriosa! ¡Y le pica yo! ¡No entiendo nada! ¡Ahora le veo! ¡Un besito hermoso! ¡Chao! ¡Se lo voy! ¡Puedo empezar! ¡Pile! Mira dónde estoy. ¿Qué haces? Mira toda la sangre que hay en el suelo. ¿Por qué? Porque he aprendido a hacer el modo turco y he podido volar. ¿Qué por significa el cielo de Marbella? ¿Qué significa de eso? Eso significa que tengo una moto ahí, pero no es mía. Me dice que puedo alquilarla de vez en cuando. ¡Ay, la moto de que me enseñó Chan la otra vez que volaba! Sí, exacto. ¡Tú eres loco! ¡Va, mata con eso! Podría haberme matado hoy. Podría haber acabado mi historia. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque tengo años de entrenamiento. Tiene que venir a palio porque tengo una cosita para ti. ¿Te gusta la pelea? Vale, sí, me encanta. Voy para allá. Todo el mundo está viniendo para acá, hola. Y me queda perfecto. Muy poco tique. Voy para allá. Vamos. Espérame. Dile a Chan que venga. Gilipollas, me cuelga antes de tiempo. Hola, ching. Hola. Oye. Dime. Te lo voy a dar porque cuida tú a mi hija. Pero no digas nadie. Sí, dame una a mí también, porfa. Toma. Pero. ¿Tu pelea? ¿La pelea? Bueno, ya a lo mejor estoy de juez o algo. Ya, ahora veremos. Es que si el tique no se puede entrar al club. Pero eso no lo vayas diciendo por ahí. Vale. ¿Se sabe quién va a pelear, un pare? Mi bicha es tu paladar. ¡Ole! Hostia, que era un niño, perdona, que era una broma. No te preocupes, esta broma fue un poquito real anoche con tu sí, madre. Sí, la verdad que hijo de puta. Voy a empezar a mover gente. Perfecto, lo que quiera. Yo es lo que haría, porque se está juntando mucho aquí. Ah, por algunas. Vale, sí, se me había ocurrido. Ayer estabas pensando en el premio, ¿no? Sí, ¿por qué? A ver, ¿cómo lo vas a hacer al final? Porque tengo una idea. Mira, pues el ley de la pita, ¿vale? Si tú, por ejemplo, gana a alguien, si tumba, 500. Gana 500. Si vuelve si a tumbar, vale, gana otro 500. 500. Ley de la pita hasta que te elimine. Cuando te elimine, cobra lo que ha ganado. Pero
Perfecto, 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 perfecto. ¿Y quién va a llevar las cuentas, loco? Yo voy a llevar, yo llevo dinero. Vale. ¿Puedo apostar? Sí, claro, sí, admiten apuestas. ¿Se puede apostar? Oh, de puta madre. Y escucha, se me ha ocurrido, ¿por qué no al que más aguante en la pista, al que más aguante le regalas un ticket del casino? ¡Oh! Es una buena idea. Es buena idea, ¿eh? Sí, es una buena idea. Bien pensado, Pele. Eso. Vale, todo el mundo que tenga ticket, que entre por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo entrada. Pole, venga por aquí. ¿Le amigo de Polila? Sí. Entonces tú eres esa persona de que me ha dicho Polila, ¿verdad? ¿Cómo? Polila me ha dicho algo de que iba a venir cierta persona. Sí. Pole, escúchame. Por aquí. Escúchame. Dime. Soy el inspector jefe García. Nadie tiene que saber que estoy aquí, ¿de acuerdo? Pole, yo me fío de Polila. No, no, pero es que yo no estoy aquí como policía. Estoy aquí como, ya sabes. Lo sé, lo sé. Lo que hay un compañero suyo que también está por aquí solo para disfrutar. Sí, sí, no se preocupe, es Cano. También viene del mismo palo que yo. Perfecto, venga. Yo por solo aquí. Vengo a mirar. Gracias. Muy bien, señores, bienvenido al Club de la Lucha. ¿Qué es este lugar exactamente? Aquí os hemos traído para poder pelear libremente, por supuesto. Vais a estar ganando cada vez que ganéis un combate 500 cada uno, lo que os contó la entrada, claro. Pero iréis pudiendo acumular victorias en todo esto. Eso por un lado, pero por otro, este lugar tiene un significado muy importante. Lo que se diga en el Club de la Lucha se queda aquí en el club. Podéis hablar de cualquier movida que tengáis. Disculpa. Abuela. Joder, abuela, la puta madre. Aquí es un lugar libre para que podáis hablar de cualquier movida que estéis haciendo por aquí. Estamos muchos de los bajos fondos. De este lugar no debe salir ninguna información que os hayáis dado en este sitio, a menos que sea para vuestro beneficio, nunca en vuestra contra. ¿Qué significa esto? Si a alguien se le larga la lengua mucho sobre este club, me gustaría que los demás integrantes del club se encargaran de que esa persona sufriera mucho. Este es un lugar seguro para todos ustedes, para que puedan negociar todo lo que tengan. Mientras, vamos a pasar, Pinzao y yo, a ir organizando las peleas. Este cuadrado va a ser zona de combate, todo el mundo alrededor. Chico de pelo rojo y Francisco van a pelearlo primero. Cuando tumbe uno, ya ha ganado. ¿Quién ha ganado? ¿Qué dice? ¿Cómo que? Ganado Francisco, ganado. Vale. Francisco contra Abuelete. Vaya por ti. Vamos, abuelo. ¡Vamos! ¡Dale, duro! ¡Dale, abuelo! ¡Dale, duro! ¡Es un problema! ¡Dale, José! ¡Dale la cabeza! ¡No! ¡Bravo, Francisco! ¡Lleva $1,000! ¡Francisco lleva $1,000! Siguiente que quiera combatir contra Francisco. ¿De qué? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Francisco lleva acumulado $1,500! ¡La puta leyenda del boxeo! ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡5,000 pavos! ¡5,000 pavos! ¡Inmortal! ¡Increíble! ¡Disparado! ¡Vale! ¡Siguiente combate! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Fuera! ¡A mí no! ¡Yo soy el juez! ¡Increíble! ¡Le puedo a todo el mundo! ¡Francisco lleva $2,000 de la área pública! ¡Tienes que pelear! ¡Eres tú! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Francisco, no te pases, que es un niño, hombre! ¡Oh! ¡Niño! ¡La chocileta de Pache y Pache! ¡La puta, niño, que no perdonaba! ¡Se victoria! ¡Ole, ole! ¡Escúchame! ¡Dale! ¡Cúralo! ¡Dale, dale! ¡Ole! ¡Chan contra el mismísimo Dolente! ¡Te vas a cagar, hombre! ¡Arriba, Pache! ¡3, 2, 1! ¡A luchar! ¡Escucha, chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Como corriente! ¡Chan! ¡También! ¡Bravo, bravo, España! ¡Arriba, España! ¡Arriba, España! ¡Fuerte, adelante! ¡Mi puta madre! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡A luchar! ¿Para qué, hombre? Chao, apúntame ahora para la siguiente. Si me puedes perfecto, sí, primero malo, la familia Osas. Y luego tú, pero si ha venido la lata nocturna. Quiero ser el siguiente en pelear. Tranquilo, todo el mundo va a pelear. Dime lo que ha llegado, ha sido la lata nocturna. Lata nocturna contra Julio Malalila. 3, 2, 1, ya. Hostia. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Julio lleva 3 batallas ganadas consecutivamente! ¡Quítate la mascarita! ¡Papá! ¿Cómo va, papá? ¿Cómo va? ¿Que estaba hablando por ahí, papá? Pues vamos 3-0 ganando, niño. ¿Cómo, papá? Yo me quedo. Ha batido lejos. Nos has impresionado a todos. ¡Bravo, papá! Este combate ha finalizado. Ha ganado un ticket de casino para Luleta. Y creo que son $4,000 y un ticket de casino. Muchas gracias por bien. De nada, hombre, de nada, chingado. Yo no esperaba ni ganar, te lo digo muy en serio. Increíble. No me lo estoy creyendo ni yo. Mucha suerte con el ticket. Muchas gracias, chingado. Pulila, creo que ha sido un éxito. Yo creo que está muy bien. La gente quería pelear. Ha peleado.
negociado. La gente que ha querido negociar ha negociado. Okay. Me he quedado sin boca, sí. Te había dicho que te podía apoyar con ellos, pero claro, como no, como te he visto ya ahí metido en topo. Sí, no, pues la verdad que lo he llevado bastante bien. Sí, lo ha hecho. Chin, papi. Dime, Luli. Te necesito disponible ahorita. Claro, ¿quieres ir a hablar con la Blue Negro? Claro, es de lo nuestro. ¿Te acuerdas de lo que le pedimos? Pues sí que te mereces, en 15 minutos vamos a ir con él, pero ahorita no. Dice que 15 minutos tiene la reunión final para ya acordar los temas. Y en 15 minutos nos vemos con la misma persona que nos va a entregar los regalitos. Perfecto, perfecto, tiene que venir Polila, entonces. Bueno, si tú quieres que venga él, que venga también. Polila, ¿tú quieres venir a la reunión? Estaría bien, claro que sí. Estaría bien, la verdad, porque también necesito que haga miedo. Ah, ¿claro? Vale, perfecto, entonces. Lo que no sé es como, lo que no sé si me estaba ocultando algo a mí o qué. No, Polila, aunque hubiese ido yo solo, yo te hubiese dado, por supuesto. Bueno, claro. Vale, claro, pero si es la persona con la que hablamos la otra vez. Sí, lo que pasa es que abogado, supongo que indiferencia a cliente de cliente, ¿sabes? Claro. Ya son muy pocas unidades, ¿eh? Solamente son 4 las que podemos conseguir. Me sirve. Vale, perfecto. Son 4. No hay nadie más. Espérate. 4 para la Polila y 4 para mí. No, 4 para todos, cabrón. ¡No! Sí, son muy pocas, te digo. Están escasas en la City esas cosas ahorita. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Vamos saliendo ya del lugar. Yo creo que esto ya está vacío. Uy, pero Polila no cabe. Polila. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Todo el mundo le tira a Polila! ¡Polila! ¡Polila! ¡Tú lo viste en la película de Lusa! ¡Un poldegué! ¡Un poldegué! ¡Un poldegué! ¡Un poldegué! ¡Cleible, cleía que nunca iba a ver en mi vida! ¡Ay! ¡Está pasando! ¡Púlalo! ¡Poldegué, poldegué, poldegué! ¡Diablo, ese coche está poseído! ¡Vamos, poseído! Pues no te metas dentro. ¡Mira, ven! ¡Está poseído! ¡Está poseído! ¡Asco, cabrón! ¡Pues puta, mamá huevazo! ¡Deja de vomitarme, cabrón! ¡Mamá huevazo! ¡Mamá! ¡Están demoniados, hijo de puta! ¡Luis, te han echado mal de ojo! ¡Luis, no te quiero ver meterte nunca más en un coche! ¡Que te den por el culo! ¡Está bien, chino! ¡Shin Shao botó mierda por la boca! ¡Shin Shao botó mierda por la boca, papi! Papi, claro que sí. Papi, espérate, voy a quitarme lo poseído que estoy. Ya vengo. Yo no sé qué hicieron, papi, pero yo me hice una bañada con ruda en esas plantitas de ahí. Le recé a Jesucristo, a Buda, a todos los dioses. Yo le recé, papi, para que me quitara esa cosa. ¿Quién ha dicho que te ha mandado a pegar la del perro rosa? Un oficial de policía que andaba ahí adentro, papi. Lo hice para ganarle más su confianza, para que piense que yo estoy de su lado. ¿Te acuerdas de los que te hablé, Shin? Que te dijeron que te estaban investigando en la fiesta. Sí. Ese mismo me mandó a pegarle. Claro, le pegué, pero le dije que iba a ser suavecito, nomás para hacer la apariencia, ya tú sabes. Al parecer se me pasó un poquito la mano. Pues sí, hay que tener cuidado, cojones. Y más cuando estábamos en algo en lo que no quería ninguna movida. Hola, buenas tardes. Creo que te lo dejé afuera, cabrón. Bienvenidos. Voy a llevarlos con el señor Raúl Salinas. Señor Salinas, ¿a qué están sus demás invitados? Muy bien, por favor, vea tu posición. Muchas gracias. De favor, les voy a pedir que por favor griten. Vale, perfecto. ¡Hola, Salinas! ¡He venido a hacer negocio ya, hola! Oh, perdón, me calenté. Señores, sí. Pues primero que nada, bienvenidos sean. Qué gusto tener a Le Creme to the Creme el día de hoy en mis instalaciones. Señor Shin, el señor que ve aquí es el señor Fedor, del cual creo que usted ya tiene conocimiento. Él es la persona con la cual he contactado sobre el tema de las armas. El señor Fedor, y me consta, tiene un gran cargamento en camino hacia la ciudad de Marbella y muy probablemente llegue para el día de mañana. No. Señor Fedor, ¿nos podría aclarar eso? Shin, estamos hablando de la primera inyección de armamento ruso de Kalashnikov Sassers, pistolas 9 milímetros de la historia de Marbella, amigo Shin. Gran cargamento de fusiles. Fusiles y armas automáticas, semiautomáticas. Incluso tengo algún rifle americano también, incluso. Fedor, ¿qué le puedes ofrecer al señor Shin de este cargamento? Ajá. Bien, Shin, creo, tengo entendido que buscabas algún tipo de arma de defensa para casino. Sí, en Tasser. Principio necesitaba Tasi. Ok. ¿Cuántas unidades, Shin? 10 Tasi. 10.
Ok. Y luego también estaba interesado en todo lo que me puede dar de 9 milímetros. Lo entiendo. Quieres ir a lo grande, Shin. Te lo veo en los ojos. La cosa, amigo Shin, es que las 9 milímetros tienen que esperar un poco. ¿Por qué? Amigos míos, como os decía, se van a venir curvas fuertes. Está a punto de implosionar una bomba que nadie va a parar, ¿ok? Ajá. ¿Por qué? Que hay mucha gente metida en medio. Tenemos autoridades, gobernadores, gente interesada de otros países, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que tener paciencia y calma con 9 milímetros y Kalashnikov. Entonces, pero con lo que crees del cargamento, ¿crees que le podamos facilitar mañana al señor Shin 10 tasers para la protección de su casino, ¿no? Afirmativo. Y 4 9 milímetros también. Nada de 9 milímetros. Shin, eso mañana os lo confirmo. ¿Ok? Vale. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque necesito tus mejores hombres, Shin. Tus mejores hombres, Polilla. Porque quiero que juntéis los dos cerebros y miréis a vuestros mejores hombres. ¿Por qué? Mañana quiero que hagáis esa descarga del camión. Es un camión cargado de armas que bajo ningún concepto debe ser asaltado ni detenido por policía. ¿Ok? Entendido. Okay. Os voy a pagar una cantidad de dinero suficientemente jugosa como para que os juguéis vuestras vidas, ¿ok? Mientras todo esto sea para yo le sirve de primera mano cargamento de armas, o lo que sea. ¿Y por qué en lugar de pagarnos un par de cosillas con dinero, no le pagas a Shin con un par de 9 milímetros? ¿Qué te parece eso? Oh. ¡Eso sería perfecto! ¿Tú crees? Vale, pero Shin, escúchame, dame tu palabra. Si consigues traer cargamento con vida, sin ningún tipo de problema ni que me dé ninguna historia, te voy a regalar un par de 9 milímetros. Eso sí, Shin, tú te encargas de que eso acabe en manos adecuadas, ¿ok? No puede saber nadie de ciudad que está funcionando. Y también decir, señor Shin, que de ese cargamento, cuando sea entregado, cobraré mi respectiva parte por poner el contacto y arreglar al señor Fedor a que todo... Te pagamos por adelantado, mamá huevazo. No abran la boca. No, no, pero ¿cómo me vas a pagar $13,000 por todo lo que le van a traer al señor Shin? No te preocupes, Luli. No te preocupes. Yo voy a portarme muy bien contigo, Selina. Han hecho muy buen trabajo. Esto es mutuo, y Selina. El tema de la policía también lo tengo bastante controlado. Créame que todo va a pie. No, es verdad. Selina, Selina, una pregunta. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué sitio te gusta ir de vacaciones con tu mujer? Bueno, no tengo pareja en este momento, pero de vacaciones a la playa, donde todo el mundo va. ¿Qué playa? Selina, por lo mismo tengo dos tickets recién comprados para ti para ir a Hawái, este planeta. Te lo agradezco un montón. Y cuando quiera hablamos de los honorarios nuevos. Perfecto, pues hablaremos luego de los honorarios. Pero se lo agradezco un montón. Y señor Fedor, como le dije, estoy dispuesto mañana a estar revisando la entrega de las armas de manera... Bien, vamos a abrir un amplio dispositivo. No quiero errores. Vamos a hacer una ruta, trazar una ruta. Vamos a hacer otra ruta con coche trampa. Vamos a tener hasta 4 coches en carretera como cebo. Solamente un camión llevará todas las armas. Ese es el plan que se me ha ocurrido, ¿ok? El coche del trabajo de hoy puede servir para el trabajo de mañana, Fedor. Sí, hay una cosa que debo comentaros. Hay unos japoneses en la ciudad, ¿ok? Ajá. Que no les caigo muy bien y tienen sus cosas también, ¿ok? Es posible y solo posible que haya problemas mañana con eso. Ya tendréis que estar Creo preparados. Que sé más o menos de quiénes hablamos. Entonces, trataremos de evitarlos. No decir nada, nada. Tenemos que ser una puta tumba, ¿ok? Entendido. Nadie se puede enterar. Y nadie que dice no... nada, solo nosotros lo vamos a poner cargamento. Y eso es importante. Como mañana salga algo mal, tendremos que mirar muy bien entre nosotros quién cojones. Entonces no vamos a hablarle a mejores hombres de nadie. Nos encargamos nosotros mismos y ya está. Sí, yo no hablaría con ningún hombre. Escúchame, chicos. De verdad, si mañana sale algo mal que no tenga que ver con policía, tendremos que mirar entre nuestras filas, ¿ok? Ustedes tranquilos. Por mi parte, creo que todo está claro y nos vemos entonces el día de mañana. Sí, espero que durmáis bien esta noche.